Agradecerle a Daniel y a todos los compañeros que llevan adelante este curso de poder participar. Eh, con infinidad de compañeros que vi algunos nombres que están aquí presentes, conocidos de, de distintos momentos de la vida política, institucional y, y de la militancia. Por supuesto, eh, agradecer a Alicia también que nos está acompañando, eh, al compañero Mario Metaza, parlamentario del, del Mercosur. Por supuesto, Edgardo. Y un poco la, la convocatoria, cuando estuvimos charlando con Daniel sobre plantear algunos ejes temáticos en, en, en la exposición de hoy. Eh, un segundito que me, se me fue la pantalla. Acá está. Eh, un poco le, le había pasado transitar eh, la cuestión Malvinas, básicamente. Eh, el análisis del conflicto desde la perspectiva de los, de los derechos humanos. ¿no? Derechos humanos donde somos un país, la República Argentina, que somos un ícono de la lucha contra la impunidad, de lo que fue ese momento vivido por, por la sociedad argentina, esa terrible dictadura que sufrimos del año 76 eh, a 1983, que incluye la guerra de Malvinas. Eh, y no podemos dejar de analizar eh, el, el tema del de contexto del conflicto dentro del terrorismo de Estado, lo que fue el terrorismo de Estado en la República Argentina. Eh, de nada se trató una, eh, un conflicto llevado adelante por eh, militares patriotas que llevaban un proceso... Eh, de nacionalización, un proceso de la defensa de los intereses nacionales y populares, sino y todo lo contrario. ¿no? Todos creo que coincidimos que si sí hubo un momento en el cual eh, la República Argentina y los argentinos retrocedimos en derechos y fue parte del plan eh, de avance del neocolonialismo, del colonialismo en ese momento, en, la, en, esos, en esos años, no solamente en la Argentina sino en toda América Latina a través de las dictaduras militares que sufrieron nuestros eh, países hermanos. Eh, dictaduras militares que estaban vinculados a eh, in, instalar un, un proceso social y económico eh, por la fuerza, digamos. Lo, lo, los hechos vividos dan muestra de lo que significó la cantidad de compañeros desaparecidos, detenidos, desaparecidos. Que estuvieron detenidos bajo el Poder Ejecutivo Nacional y las políticas que se llevaron a cabo. Entonces, un poco para hacer una breve reseña y ponernos en ese contexto, el conflicto de Malvinas no podemos dejar de analizarlos también dentro del contexto de lo que fue la Guerra Fría. En ese, en ese momento se hablaba del Frío Ocean Plan, del, del plan del Océano Libre de la guerra de las galaxias, había un mundo bipolar, digamos, una, una posible conflagración a escala global entre el bloque de lo que era la ex Unión Soviética y el bloque de los países vinculados a la OTAN, eh, el, el desarrollo de las distintas dictaduras en América Latina, la pertenencia y la participación directa de las, de, del gobierno de facto de las Fuerzas Armadas eh, en los planes del sostenimiento y la lucha contra... Eh, eh, insurreccional que se daba en, en muchos procesos de liberación en América Latina. Y estamos hablando de, de unas fuerzas armadas que estaban básicamente eh, bajo la doctrina de la seguridad nacional, no bajo la doctrina de la defensa nacional. Y en ese contexto se da la guerra de Malvinas, ¿sí? se da esa, esa decisión. Digo, un ejemplo, eh, yo hice el servicio militar en una unidad militar eh, prácticamente en el corazón de la ciudad de La Plata, el Regimiento 7 de la ciudad de La Plata, que estuvo ocupando una plaza originalmente trazada ¿no? en, en nuestra querida ciudad durante más de 70 años, ¿no? una, una, una unidad militar con un potencial de fuego en el pleno corazón de la ciudad porque tenía un rol de la, en, en los distintos procesos dictatoriales que vivimos en nuestro país de... Hacer un control social, digamos, de alguna forma. La Plata fue una ciudad universitaria donde el terrorismo de, de, de Estado lo vivimos en carne propia. Eh, y el 30 de marzo de 1982, cuando se produce esa gran marcha por paz, pan y trabajo, yo estaba como un soldado viejo, ya había, había ingresado a la clase 63, nos acuartelan. Y nos dicen que posiblemente teníamos que salir a reprimir. Pocos días después se produce lo que fue el, la recuperación por la vía militar de nuestras Islas Malvinas. Eh, entonces, digamos, no podemos dejar de analizar, insisto, lo que fue esa decisión política, de esa dictadura, del plan económico, de los intereses que estaban en juego de ese, ese posicionamiento que necesariamente necesitaba el imperialismo británico y de Estados Unidos, tomar una presencia en un lugar estratégico que era el Atlántico Sur y que eh, como lugar eh, excepcional eran nuestras Islas Malvinas. Desde allí se controla el pasaje bioceánico, eh, la proyección hacia la Antártida y para dar un dato, lamentablemente... Después de la derrota militar producida eh, después del 14 de junio, eh, los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. La dictadura rompió lo que históricamente había sido el proceso de la República Argentina, Argentina un país de paz, de un reclamo pacífico por las vías eh, correspondientes de los organismos int internacionales. Eh, digo, con logros importantísimos, como fue la Resolución 2065, la doctrina ruda en distintos gobiernos, y si uno analiza en los distintos momentos eh, históricos de la República Argentina, siempre hubo una, una posibilidad de acercamiento, de diálogo, es así que en, en, en el último periodo, digamos, de la presidencia de Juan Domingo Perón, en el año 73, casi... Estuvimos al, a punto de llegar eh, a, un, a un acuerdo. Hubo eh, una, una, este, una misión, digo, de esto no, mucho no se conoce, pero donde eh, estos funcionarios de la Cancillería Argentina le acercan una propuesta al, al general Perón y Perón le dice: Bueno, avancen, que si ponemos un pie allí no nos sacan más. Bueno, sucedió lo que sucedió, lamentablemente el fallecimiento eh, de Juan Domingo Perón y, pos y posteriormente lo que fue en el año 76, lamentablemente, eh, la dictadura eh, militar. Eh, por eso siempre tratamos de, de, de analizar este conflicto como una, eh, una, una decisión tomada por aquellos que no estaban, insisto, eh, eh, defendiendo los intereses nacionales, populares y menos tenían ninguna posición. Eh, eh, Antiimperialista este, que resguarde eh, los intereses. Digo, creo que le, esa decisión le vino como anillo al dedo al imperialismo británico, ¿no? por, por todo este despliegue que ya tenían pensado. Hay un, algunos antecedentes también, ya en la, re, en la revolución, en la fusiladora, eh, los militares habían propuesto al régimen del Apartheid de Sudáfrica y a la dictadura brasileña recuperar Malvinas crear la OTAS, la Organización del Atlántico Sur, y permitirles a los, a los norteamericanos, en este caso, eh, tomar una posición eh, con una base militar como, bueno, posteriormente, en el año 1985, la empezaron a construir eh, lo que hoy conocemos como la Fortaleza de Monte Agradable, eh, una, un enclave neocolonial militar que amenaza no solamente a, a la Argentina, sino eh, a todos los países de la región. Y esto también desde la perspectiva de los derechos humanos, sostenemos que si hay un derecho humano fundamental de los pueblos, es el derecho a vivir en paz. Eh, insisto, Argentina es un, es un país de paz, eh, América Latina es un país de paz, eh, y creo también, como dice siempre, queridísimo compañero, eh, nuestro querido premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que... No hay guerra justa, sino que hay luchas justas. ¿no? Y ese es el camino que entendemos que nunca deberíamos haber dejado los argentinos, y menos este, una dictadura que no eh, tenía como fundamento principal eh, la defensa de los intereses de los argentinos. Ni que hablar quienes llevaban adelante en su momento eh, el plan económico, ¿no? Martínez de Oz, eh, todo lo que posteriormente vimos en un desarrollo pleno, que fue la continuidad de ese proceso en la década del 90, este, durante el gobierno eh, neoliberal, digamos, que llevó adelante las políticas de, de Menem, y posteriormente en este último ciclo, lo que vimos reflejado en el gobierno eh, de Mauricio Macri, con todo lo que conllevó eh, este retroceso fundamental que se planteó en ese nefasto acuerdo firmado el 13 de septiembre del año 2016, conocido como Foradori Duncan. Ahora bien, durante todos estos años nosotros llevamos 38 años de, de trabajo en forma ininterrumpida sobre el análisis de la cuestión Malvinas. Y por supuesto, tratamos dos ejes, digamos, fundamentales. No, no, no nos quedamos exclusivamente abordando la temática eh, en la cuestión de la guerra de Malvinas. Eh, planteamos los ejes de, de, de memoria, pero planteamos el eje de presente y de futuro. Pero en este eje de memoria, lamentablemente, han quedado muchísimas asignaturas pendientes. Eh, los soldados de Malvinas al regreso, Edgardo, mi caso, eh, seguramente allí estará Carlitos Senriori de Monte Casero, no sé si está Mario Golpe. Eh, Cuando regresamos de esa experiencia única en la cual, eh, digo, yo siempre sostengo, un chico a los 18, 19 años no está preparado para morir, sino que está preparado eh, para vivir? Eh, en las circunstancias en las que participamos, eh, en las condiciones en las que participamos, eh, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista estratégico, eh, solo digo, a, hace falta eh, leer un párrafo de lo que fue el conocido informe Rattenbach, ¿no? un análisis planteado por los propios militares de ese momento que eh, lo tomaron eh, tomaron esta decisión como una aventura una aventura bélica y al regreso digamos de Malvinas después de haber vivido esos 60 70 días en, en esos lugares eh, Se trató de imponer una imposición de silencio ¿Mm? eh, cuando regresamos no, no es que nos eh, recibe un Estado preparado para atender y asistir a un grupo de jóvenes que había pasado por la experiencia, una de las, creo que experiencias este, de las peores experiencias que puede sufrir un ser humano, que es atravesar un conflicto bélico. No, nos reciben un grupo de especialistas, de asistentes sociales, sino que nos recibe lo peor del aparato represivo instalado por la dictadura militar. Y en ese, en ese proceso, eh, en el cual eh, se forman los conocidos CARIS, Centros de Atención y Recuperación Integral, eh, se empieza a, a, a producir una imposición de silencio, ¿sí? lo que nosotros llamamos, no un pacto, Ninguno, na, na, ninguno de nosotros pactó eh, con quienes este, trataban de imponernos el silencio. Yo creo que hubo una imposición de silencio. Eh, Todas estas, estas cuestiones eh, empiezan a surgir a través de las eh, famosas actas de recepción que al regreso de Malvinas se nos, eh, se nos propone, se nos impone, más que propone. Eh, llegar en, llenar en unos legajos donde mm, muchos de nuestros compañeros con mucha valentía eh, empezaron a contar los hechos vividos en Malvinas ¿eh? hechos que hoy han tomado estado público ya hace muchos años que cada vez este, son de mayor este, prevalencia eh, hechos que, que fueron reflejados en, en la película Iluminados por el Fuego como por ejemplo, ¿no? que, digo, con Edgardo nos conocemos ya hace muchísimos años este, y también colaboramos en lo que fue esa puesta en escena de la ficción, donde por primera vez se le mostró a la sociedad argentina lo que desde la ficción se podía demostrar: algunas cuestiones que habían estado durante muchos años escondidas bajo Siete Llaves, donde de esas cuestiones no se podía hablar. Así, así como se demuestra eh, el honor y la valentía de, de los soldados combatiendo en distintos lugares eh, en, en la reproducción de lo que fue ese combate de Monte London, también se mostraron las miserias lamentables que llevaron a la, adelante y perpetraron muchos de los que participaron eh, en ese conflicto. A Malvinas, como siempre sostenemos, lamentablemente no van las Fuerzas Armadas de concebidas bajo la doctrina del general San Martín o de Belgrano, no, eh, lamentablemente van las fuerzas armadas eh, concebidas bajo la doctrina de la seguridad nacional, eh, digo, la, el Ejército de Videla, la Marina de Macera, la Fuerza Aérea de distintos este, comandantes que perpetraron también las peores atrocidades, atrocidades cometidas y vividas. Eh, por nuestro pueblo. Eh, en, en, esa, en ese proceso de construcción de esa memoria colectiva y ese proceso necesario para atender a aquellos que habían sufrido en carne propia eh, las violaciones a los derechos humanos, eh, nos costó, la verdad, eh, muchísimos años, muchísimo tiempo. Eh, es así que... Eh, si uno revisa eh, los archivos desclasificados de las Fuerzas Armadas, eh, ahí realmente vemos y encontramos todas estas denuncias ya realizadas en 1982 eh, al regreso del conflicto de Malvinas por muchos compañeros. Como yo les comentaba anteriormente, eh, muchos compañeros con mucha valentía ya en ese, en ese momento empezaron a, a redactar las experiencias vividas. Yo ahora les voy a empezar a mostrar algunos eh, documentos. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucedió al regreso de Malvinas? Bueno, eh, previamente antes de la rendición del 14 de junio de 1982, fíjense, ¿no? Qué paradoja. ¿Cuáles son los últimos efectivos que se refuerzan en la isla? Fue el, el destacamento de inteligencia que estaba allí en Malvinas. ¿Por qué? Eh, durante el proceso que durió, duró el conflicto, eh, los últimos días, ya empezaron a, a regresar al continente muchos soldados heridos que empezaron a tomar contacto con las unidades sanitarias, con los, en los hospitales, tanto como de Rivadavia, como de Bahía Blanca, algunos este, llegaron a, a, a Río Grande, y muchos soldados empezaron a relatar con medios de comunicación, cuál era la vivencia ¿no? de la situación que estábamos viviendo. Y al regreso de Malvinas, si ustedes pueden leer, acá hay una, esto que denom denominamos la imposición de silencio, firmada nada más y nada menos por Mario Oscar Davico, el, un coronel, subjefe de inteligencia 2 del Estado eh, Mayor General del Ejército, donde, este, entre otras cosas, digo, aquí se dice usted no puede hablar, no, no ser imprudente en sus juicios y apreciaciones, no dejarse llevar por rumores ni noticias alarmistas, recordar a todos que debemos perpetuar la forma heroica como nuestros soldados dieron su vida a la soberanía nacional. Eh, cuando la dictadura militar empezó a tomar eh, nota de la cantidad de denuncias que se habían recolectado en esas famosas actas de recepción, donde allí había un oficial o suboficial que daba fe de lo que estaba escrito, lo que, manifestado, empezaron a, a notar que esto, si se, si, se, si se sabía, si esto tomaba dimensión en la opinión pública, digo, ya una dictadura herida de, de muerte, donde la sociedad argentina estaba pidiendo una salida por la vía democrática, eh, donde ya había habido distintas renuncias de varios de los comandantes que llevaban adelante el gobierno de facto. Y es así que tuvo que haber una, una eh, orden firmada por el propio comandante en jefe del ejército, Cristino Nicolaides. Está muy clarito por ahí, no sé si la ven. Bueno, no, no, no sé si se ve, pero eh, cuando ven la cantidad de, de denuncias, digamos, por. Digamos, estamos hablando de torturas, estaqueamientos, enterramientos, utilización de picanas eléctricas como método de tortura, eh, la cantidad de compañeros que por su origen judío habían sido eh, lamentablemente eh, torturados, eh, etcétera, etcétera. El propio comandante en jefe del ejército, Cristino Nicolaides, eh, dice que eh, todo esto se debía dirimir en, en el ámbito disciplinario, dentro de las pautas de mesura, guardando la adecuada reserva, eh, de tal modo de evitar su dice, circulación. Hablaba de que tenían una preocupación para el, que esto no se conozca, que había que cuidar el frente interno del frente externo y hablaba de un efecto bola de nieve. Y que cualquier instancia que debería hacer, no sé si ven la otra hoja, eh, que está la firma de Cristina Nicolaides, que digo, en ese momento todavía existía el Código de Justicia Militar. Eh, que podía haber habido un procedimiento de Código de Justicia Militar, no solamente después de Malvinas, sino que durante Malvinas, que todo esto se debía dirimir en el, en el ámbito disciplinario, o sea, aplicar tres, cuatro días de arresto a algún oficial, suboficial, que había sido denunciado de estos hechos gravísimos, que no estaban contemplados en ningún reglamento militar, no existía eh, la conocida figura como calabozo de campaña, digo, eso no está contemplado en ningún reglamento militar sino que si había un soldado que eh, si efectuaba alguna acción que estaba fuera del reglamento debería ser este, dirimido por un tribunal y en todo caso había eh, pero no este tipo de acción y que para eh, en el caso de, de la gravedad del hecho eh, denunciado debía ser analizado por, eh, por la instancia de la justicia militar debería ser autorizado específicamente por el comandante en jefe del ejército entonces eh, se, todo esto se dirimió, todas estas denuncias oportunamente ocurridas en, eh, en, durante el conflicto y que eh, tomaron nota al regreso de Malvinas, entró dentro de una nebulosa montada de lo que fue un plan de la inteligencia eh, militar. A ver, imagínense estos relatos, yo siempre sostengo... Eh, los transgresores que fuimos, por suerte, como jóvenes, al regreso de Malvinas, que no nos callamos la boca, que empezamos a pelear por derechos, y que además teníamos muy en claro que eh, para nosotros no había doble estándar, no se podía ser héroe y represor al mismo tiempo. Y es así como les comentaba anteriormente. A partir de, de que tomó conocimiento la sociedad desde de la ficción, de la película Iluminados por el fuego, donde seguramente Edgardo se va a acordar, cuando la empezamos a eh, los primeros pre, preestrenos, la hacíamos con distintos compañeros, excombatientes de todo el país, donde muchos eran acompañados por sus familiares, y después de esa película eh, nos comentan, muchos compañeros comentaban, o le preguntábamos qué le había parecido a la película, y muchos decían, estuvo bueno, pero se quedó corta. Y en muchos casos, los familiares asombrados nos preguntaban o les preguntaban a los compañeros si realmente lo que habían visto había sido así. Eh, fíjense cómo eh, se construye a veces, hay un libro en un francés que se llama... Eh, no me acuerdo el título, es un librito muy viejo, conseguí en su momento eh, La psicología de la guerra, cómo las sociedades se aglutinan a veces detrás de los conflictos y en este caso la dictadura militar utilizó una causa nacional, popular, arraigada en la, en la cuestión identitaria de nuestro pueblo, que es Malvinas, y lamentablemente este, nos dejó un saldo, eh, no solamente de las, las pérdidas humanas, sino de este dato que yo les comentaba anteriormente. Eh, que los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. A partir de, de estas cuestiones, nos vimos en la necesidad eh, de plantear un proceso de memoria, verdad y justicia. Muchas veces se nos pregunta, bueno, ¿pero por qué? Esto arrancó en el año 2007, un trabajo que empezó a hacer el entonces subsecretario de la provincia de Corrientes de Derechos Humanos, el doctor Pablo Basel. Él había tomado contacto con distintos centros de excombatientes de la provincia de Corrientes y cuando empezó a escuchar los relatos que muchos compañeros comentaban, en esas reuniones interminables que se producen cuando se juntan tres o cuatro excombatientes, se vio la necesidad de hacer una denuncia correspondiente porque entendía, acá me dice Carlitos Enriori, este, exacto, él participó de estas reuniones también, Carlitos es de Monte Caseros, eh, se vio la necesidad de hacer una denuncia porque entendía que estaba eh, ante la presencia de delitos de graves violaciones a los derechos humanos es así que esta causa in se inició en el año 2007 con la presentación de los primeros 23 testimonios de, co de compañeros soldados de la provincia de Corrientes que participaron en esas unidades militares que fueron llevadas a Malvinas y es así que empezamos a trabajar y eh, con una vinculación porque que, que nos arroja esta causa que ya lleva 13 años de investigación, que en todas las unidades militares que participaron en Malvinas, sea de ejército, de fuerza aérea o de marina, hay hechos denunciados. ¿Mm? Ejército, fuerza aérea y marina. Eh, es así que a partir de... Eh, bueno, digo, anteriormente a esas fechas existían en la República Argentina las leyes de obediencia y de y punto final. Era imposible avanzar con procesos que estaban cerrados este, de, de per, per se, y a partir de, de bueno, la llegada del, del presidente de Néstor, eh, vimos la posibilidad, junto con los organismos de derechos humanos, de avanzar en este proceso también necesario de aquellos compañeros que lamentablemente fueron víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos. Eh, en este largo proceso tuvimos algunas instancias que fueron centrales para llegar a esta investigación. Uno fue la, la desclasificación del informe Rattenbach. Eh, el informe Rattenbach fue desclasificado eh, por un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012, eh, y un informe que estaba, no sé si están viendo ahí, des, eh, Uriel, haceme. De... Sí, sí, se sí, ve perfecto. Eh, el informe RATEMAS fue desclasificado por el decreto 200 del año 2012, firmado por la entonces presidenta Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, donde un, era un informe que analiza las cuestiones estratégicas. Eh, eh, militares de lo que fue el conflicto de Malvinas, un informe que estaba eh, declarado como secreto militar, que estaba bajo siete llaves, un informe, acá están viendo un ejemplar, que los lo, las, lo que arroja ese informe, las conclusiones, eh, el Cecil La Plata lo publica en el año 98. Este es un. Todavía tengo un, 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 un ejemplar original cerradito en, en, en su. A ver si lo tengo por acá. Está cerradito en, en el nylon. Está. ¿Y, ¿Y qué proponíamos con esto? Era la necesidad del debate necesario que tenía que tener la sociedad de lo que había sido la guerra de Malvinas. Un informe que era secreto militar, que lo vendíamos. Eh, en bolsitas negras como si fueran revistas pornográficas, eh, pero no sé, no sé estoy, insisto, estamos hablando, hablando del año 98, una democracia todavía eh, bastante condicionada por los sectores militares, no hay que dejar de recordar los que fueron los alzamientos militares del 87, del 88, del 93, del 91, perdón. Eh, y. Eh, la necesidad de abrir este debate. Y posteriormente lo que fue eh, el decreto también firmado por la entonces presidenta de la Nación, eh, Cristina Fernández de Kirchner, que fue el decreto 503 del año 2015, donde ahí sí se eh, desclasifican la totalidad de los archivos secretos de Malvinas. Entonces, ahí, ahí hay un antes y un después un antes y un después de lo que, eh, lo que fue un poco la, la investigación de esta causa que lleva, insisto, 13 años de iniciadas. Acá vamos a compartir algunas imágenes. Lo, el, el volumen de información que hay en esto son cientos y cientos de expedientes. Esto, por ejemplo, es una carpeta que eh, analiza... Hay dos unidades, la del Regimiento 25 y la del Regimiento 8. No sé si están viendo ahora eh, esta planilla, esto es un resumen, donde toda esta información fue clasificada, en este caso es de ejército, eh, donde acá hay un testimonio de un soldado que dice que eh, el mencionado oficial le dio patadas en los testículos y... Eh, Patadas en la espalda, dejándole la cara en el suelo, en la arena, mojada de la playa desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Bueno, durante años se trató de impedir que estos testimonios aparezcan. Eh, imagínense las presiones que hemos sufrido, tanto Edgardo como yo, distintos compañeros, eh, eh, para tratar de que no se sepa la verdad de los hechos ocurridos. A partir de la desclasificación de los archivos secretos, hay un antes y un después en el proceso de investigación. ¿Por qué? Son los propios documentos oficiales de las Fuerzas Armadas que constatan las graves violaciones sufridas durante el conflicto de Malvinas. Eh, lamentablemente, eh, digamos, durante un, un largo tiempo insisto, esta causa que está radicada en el juzgado federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, esta causa está allí por una cuestión de jurisdicción, es el juzgado que tiene injerencia en la zona norte de la isla de Tierra del Fuego eh, y quien debe investigar estos hechos, o sea, es un ejercicio de soberanía que la justicia, una juez, una, en este caso una jueza, la doctora Mariel Borruto, eh, investigue estos hechos ocurridos en nuestro territorio, bueno, usurpado por los británicos, de estos lamentables y graves hechos. Eh, durante mucho tiempo, como te decía, estaba, como les decía, perdón, eh, estuvo, tuvo un largo proceso con altas y bajas, durante mucho tiempo estuvo pendiente de una, una, una decisión eh, por parte de la, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque hubo un caso eh, que llegó a la Cámara de Casación Penal. Que obtuvo la prescripción eh, en los momentos en los cuales nosotros no contábamos con un equipo jurídico. Tuvimos apoyo durante muchos, du desde el principio, tanto de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, en el cual, entre otros, de los abogados que estuvieron colaborando fue el doctor Alejo Ramos Padilla, no solamente en este tema, sino que en algo tan importante también, que fue el proceso de. Este, de mm, de la del proceso de identificación, perdón, de los soldados que estaban enterrados como NN en el cementerio argentino en Darwin, Isla Malvinas. Y en el año 2015, eh, a pesar de una, una, una presentación, digamos, una opinión que había manifestado el propio procurador general de la nación, el doctor Warcalde, que entendía que se trataba de delitos de lesa humanidad y que el Estado tenía la obligación de investigar la Corte Suprema, no analizó, no analizó la cuestión de fondo y dejó firme una sentencia. Recuerdo que en ese momento eh, fue la última asamblea legislativa llevada adelante por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde estuvimos ahí, muchos de nosotros concurrimos, donde se solidariza con los excombatientes. Y nos asesora que vayamos con esa cuestión a denunciar al Estado Nacional ante los organismos internacionales. Es así que ese caso hoy lo estamos tramitando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por negación de justicia. Recuerdo muy bien la cara de muchos jueces de la Corte Suprema sorprendidos porque pensaban que esto no iba a tener la dimensión que tuvo del apoyo político institucional llevado adelante por la propia presidenta de la Nación, este, eh, solidarizándose con todos aquellos compañeros exolados conscriptos que habían este, sufrido este tipo de vejamen en, en, nuestro, en nuestro territorio insular. Eh, a partir de allí también esto nos permitió destrabar eh, el Cecil La Plata como querellante, junto con también se ha sumado la secretaría de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, como les decía, la comisión provincial por la memoria eh, eh, hizo una serie de presentaciones y a ver cómo estamos con el tiempo estamos una serie de presentaciones en la cual eh, eh, la corte tuvo la obligación de respondernos y así que habilitó seguir con el proceso de investigación Después de 13 años, recién en febrero de este año, se citó a indagatoria por primera vez a cuatro oficiales denunciados por presuntos violaciones a los derechos humanos, los cuales fueron eh, procesados. En este momento se están analizando los hechos ocurridos en el regimiento 5, que tenía asiento en Paso de los Libres en Corrientes y que en Malvinas tuvo eh, una participación y un asentamiento. En lo que es la isla eh, Gran Malvinas, en Puerto Yapeyú o Puerto Hogwarts, donde ahí hay eh, muchísimos casos denunciados, casos aberrantes, y que posteriormente la jueza Mariel Borruto ha llamado a indagatoria ahora nuevamente a seis oficiales más, entre los cuales uno de ellos es un oficial de alta gradación, que es el entonces General eh, Omar Parada, comandante en jefe de la tercera brigada de infantería del ejército. Eh, como siempre decimos, eh, lamentablemente si uno revisa la cantidad de personas, de ex militares que han sido condenados o que están procesados en distintas causas de violaciones a los derechos humanos cometidas en el territorio eh, continental argentino, en las distintas causas, causa ESMA, Campo de Mayo, Margarita Belén, eh, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar a cientos de militares que estuvieron en Malvinas, vamos a encontrar a pilotos de los vuelos de la muerte, vamos a encontrar a propietarios de bebé, eh, vamos a encontrar, como les decía, de distintas causas. Es así que hace pocos días atrás, en una, un proceso de investigación que, que llevamos adelante, a partir de la noticia de que haber sido encontrado un represor que está prófugo a la justicia, eh, este marino apellido Kibur, eh, que estuvo, está contemplado como, como veterano de Guerra de malvinas están los listados, y que hasta el año 2015 había cobrado la pensión honorífica, eh, que lo habíamos denunciado conjuntamente con el fiscal Gabriel de Bedia, que estaba a cargo de la UFI ANSES. Eh, y a partir de allí empezamos a revisar eh, nuestros archivos en un muestreo que hacemos y detectamos más de 60. Militares que han sido condenados a cadena perpetua y muchos de ellos en otras penas distintas y otros están procesados, siguen cobrando una pensión honorífica. Y hay algo que sostenemos, ya lo dije, que no puede haber doble estándar. No se puede ser héroe y represor. Y eso creo que no se puede pagar la impunidad, nada más ni nada menos, con una ley. Y con una, un reconocimiento a todos aquellos que participamos en el conflicto de Malvinas, tanto sean soldados conscriptos como personales de Acuadro, que estuvieron a la altura de las circunstancias. ¿eh? Porque, digo, esto también hay que tenerlo muy en claro. Eh, digo, los que están denunciados están denunciados con nombre y con apellido. Ahora es necesario seguir avanzando en este proceso de memoria, de verdad y de justicia. Eh, tenía, a ver, algunas, algunas, eh, algunos antecedentes más. Ustedes fíjense eh, que lamentablemente esto que decimos, hubo una planificación de inteligencia militar que se sostuvo y se sostiene y que lamentablemente algunos grupos siguen sosteniendo eh, de persecución y amedrentamiento contra todos aquellos que se... Eh, levantaran a, eh, con alguna voz disonante que no salga del libreto planteado de cómo la dictadura militar dejó planteado el relato de cómo contar Malvinas. Esto es una, no sé si están viendo, Uriel, eh, sí, es una sí, carpeta sí. que encontramos en los antecedentes desclasificados, y esto data del año 92, ¿eh? Inteligencia Militar en Democracia del año 92. Antecedente del Centro de Combatientes de la Avenidas de la Plata. En ese momento me tocó ser a mí eh, presidente. Eh, participaron en actos públicos, marcha por los derechos humanos de Pino Solanas, actos de los de abril. Fíjense lo que la inteligencia militar estaba, estaba preocupado. Digamos. Que vendíamos un, un bono de socio benefactor. Y que nos habíamos juntado en una reunión de la coordinadora descombatiente este en el local nuestro del CECIN, el 7 de marzo del 92, y además que vendíamos pan en la entidad, año 92, compañero nuestro panadero, que estaba desocupado. Y, y la preocupación de esta, de esta información es cuando empezamos a, a denunciar los crímenes de guerra británicos. ¿Eh? En el, eh, en el año 92 vino a la República Argentina eh, una misión de Scotland Yard porque empezó a haber relatos, digo, a mí me tocó estar en el Regimiento 7, estuve en el Monte London, eh, y lo que fue, digo, hay todo una, un relato de que si los ingleses nos trataron bien, sí, nos trataron bien una vez que se produjo la rendición en Puerto Argentino, pero otro cantar tuvieron aquellos compañeros que to fueron tomados prisioneros en el fragor del, del combate. ¿Sí? Eh, y hay muchos relatos eh, y empezamos a, a tomar vista en esa época de los libros escritos por los propios británicos, ¿Sí? eh, los propios soldados que participaron, por ejemplo, en los regimientos de paracaidistas eh, británicos el 2, el 3. Donde allí denunciaron el asesinato y fusilamiento de prisioneros argentinos. Es más, hay un sobreviviente, que es un cabo que estuvo en mi unidad, que fue ejecutado y que sobrevivió a ese episodio. Eh, y esa era la preocupación de, de inteligencia militar en ese momento, porque estábamos denunciando los crímenes británicos. Y en esto hicimos también todo un trabajo de, de, de información, y en el año 2013 presentamos en el mismo juzgado donde llevamos adelante la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Malvinas por las Fuerzas Armadas en ese momento, una denuncia por crímenes de guerra británicos, contra los británicos, con una investigación, con nombre, con apellido, una vinculación, y que entendemos que la justicia también debe avanzar en ese proceso, digo, eh, la lucha por la defensa de los derechos humanos es en, en todos los órdenes. Eh, a ver, eh, sean violaciones cometidas por los británicos, como tanto las violaciones cometidas por aquellos que formaron parte de la eh, estructura de las Fuerzas Armadas. Así que no sé cómo estamos con la hora. Yo creo que estamos, estamos ahí redondeando, Uriel. Este, y si te parece... Es, un, es, un, a ver, es un, un, un resumen sintético porque hablar de todas estas temáticas para desarrollarlas en, en profundidad nos llevaría una charla específica para cada, para cada caso. ¿no? También desde la perspectiva de los derechos humanos no tenemos que dejar en cuenta la que fue la gran tarea de esa decisión. Eh, que se tomó durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, yo la acompañé como presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas. Bueno, con Edgardo la acompañamos eh, 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 a Londres ese 2 de abril, que había una reunión del G20, creo, donde hicimos un acto frente a la... Alicia se va a acordar seguramente eh, de ese lugar frente a la residencia del embajador argentino en Londres, eh, que fuimos no muy bien recepcionados por muchos londinenses en ese momento. Eh, después, bueno, le acompañamos también a Naciones Unidas, eh, al, al Comité de Descolonización. Este, bueno, estuvimos con actividades muy presentes y, y un poco lo que fue el camino este de la, del proceso de identificación. Eh, había en los distintos viajes que volví, de, volví yo volví cinco veces ya a Malvinas, cuando llegábamos a ese cementerio empezábamos a recorrer las tumbas, no podíamos creer lo que había pasado, porque en el caso de la unidad donde yo participé, el Regimiento 7, que es la unidad que más muertos tuvo en Malvinas, 36 muertos, solamente seis compañeros estaban identificados. ¿Sí? Entonces también tiene que ver con estas cuestiones que estamos planteando, este, 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 esta revisión de muchas responsabilidades eh, que, le, eh, que le caben, digamos, a aquellos que ni siquiera se acordaron de los muertos, ¿no? porque no teníamos ni esa chapita identificatoria que todos los lados ustedes ven en las películas, que cuando cae uno, esa chapa troquelada, parte queda en el cuerpo y parte se lleva un testigo. Es así que en esto sí tuvimos... Eh, el gran mentor eh, y el gran este, ejecutor jurídico de darle forma a este reclamo fue el doctor Alejo Ramos Padilla. En ese momento era asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, donde fuimos a plantearle a la justicia. Esto fue en agosto del año 2011, con un grupo de familiares de Chaco, entre ellas nuestra querida amiga y compañera Norma Gómez. Eh, donde nos solidarizamos con todos aquellos familiares que regresaban en Malvinas y no encontraban cuál había sido el destino final de su ser querido, algo tan natural, digo, tan, algo tan incorporado eh, eh, en, en, nuestra, en, en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, en nuestra religión, en, en, desde el punto de vista que queramos ver, es el tema del duelo. En ese, en ese mismo día que hicimos la presentación que recae en el juzgado federal del doctor Ercolini, le presentamos la misma documentación a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, al doctor Parrilli, que eh, después posteriormente fue comunicado esta, esta situación a la eh, presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y el, año, y el 2 de abril del año 2012, en un acto realizado en. En Ushuaia, en, el, en conmemorarse el día de los excombatientes y veteranos de guerra, la presidenta anuncia que iba a llevar adelante un pedido a la Cruz Roja Internacional para llevar este, eh, esta tarea humanitaria de identificación. Bueno, Daniel, seguramente nos puede contar todo lo que fue ese proceso, cómo los británicos estiraron esto para no llegar a firmar ningún acuerdo con nuestro gobierno y teniendo esta posibilidad que de finales del 2015 iba a haber un cambio de gobierno, eh, lo terminan acordando con el gobierno de Macri dentro de este paquete, pero sería para otra charla, este, lo que fue este nefasto acuerdo, conocido como el acuerdo Forador y Duncan, en el cual nosotros salimos a repudiar sistemáticamente y en el cual también le marcamos a ese gobierno de, de, de Macri que no podían mezclar una acción humanitaria con una cuestión de, que tenía que ver con intereses que favorecían exclusivamente al desarrollo y a la iniciativa política británica en el Atlántico Sur.